Hola, qué tal amigos, los saludo de Craftman, Yo en el nuevo video. Y bueno, chicos. En esta ocasión les traigo una review un poco extraña porque podría llamarse un mod, pero está en punto APK se puede encontrar en Google Play Store. Sí, en esta ocasión estamos hablando de MCP Master. Es una aplicación que permite editar Minecraft Pocket Edition como estilo to mine items. Dirán cómo estilo to mine items, pues vamos a darle a la aplicación aquí la tenemos. Estará en la descripción la aplicación para que la puedan descargar. Así que entramos a la aplicación, dejamos que nos cargue un ratito A ver si nos traba esta madre algo Como ven, en este dispositivo Ay, perdón, me quedo sin voz Este, tarda un poco en entrar Pero aquí lo que teníamos siendo sería el mundo Por ejemplo, este es el de Noobland que tengo en el teléfono eh, Pues nosotros solamente entrando le vamos a dar a este botón que dice Start Que está aquí abajo Este botoncito, este que se marcó de verde, otra vez Ese, le damos y nos va a abrir lo que sería el Minecraft Pocket Edition Ven, dice Está optimizando la memoria Aceleración completa Y nos va a cambiar lo que sería Al Minecraft Pocket Edition Abriendo una pequeña ventana Que tenemos ahí Sí, esa ventana con el pico Miran, porque bajas la barra de estado para ver si estaba grabando Ven, eh, ahí tenemos un pico Que sería como donde nosotros Vemos dónde es Que está, así que nos metemos Rápidamente un mundo Nuevo, avanzado, plano. No es este, es un mod que, que obtiene muchos mods aparte. Pero si sin el del Block Launcher. Así que quitamos esto: Es aquí y esto acá. Nos falta algo. Esto. Ahora sí, regresamos al juego. Y como ven, no usamos el, el Block Launcher. Y le damos a lo que sería el pico que se puede mover como si fuera alguna otra cosa. Al darle al pico, nos da este menú. Que nos da lo que sería hacer de noche, de día, survival o creativo En survival tiene más funciones porque nos lo podemos aumentar con esta barra Lo que sería la experiencia, volar, hacernos invisibles, correr y agrandar el UI Que sería este, cuando entramos al Minecraft el botón de play y todo eso se hace más grande Pero como en esta ocasión ya está normal, ya lo arreglaron que este, es Orambug eh, Estamos grabando eh, pues ya no lo necesitamos Aquí en ítem agregamos las nuevas cosas Pero aún así creo que no funciona tanto Como en la versión primeriza Aquí nos da La opción de agregarnos algo Pero tiene como un error Porque al agregar algo Nos aparece adding processing Que dice se añadió ya Según, según se añadió Aquí podemos teletransportarnos pero no sé verdad qué hacer. Esto es para usuarios de Android 2.3.6. Si es que las agarra la aplicación, comenten. Si no los agarra, y si les agarra, pues serían muy cabrones. Tiene esta opción que dice Screenshot que nos permite tomar una foto. Una foto del Minecraft Pocket Edition. Así que tocando afuera del área de donde tenemos el pico. Por ejemplo, cuando le damos, nos abre el menú. Cuando tocamos fuera de ahí, se quita. Lo tenemos ahí como una burbuja de Messenger, se puede decir. Y pues vamos a probar. A ver si nos sirvió y nos dio el ítem. No, no nos dio ni verga. No, no nos dio nada. Pues eso de agregarnos ítems nos sirve, pero tenemos esa función que sería correr. Miren, corre más de lo normal. Eh, podemos volar. No, no podemos volar. Al parecer tiene algunos errores, pero ya actualizándola puede serviría espero que les sirva esta aplicación estará en la descripción no sé si a los dos, a los de Android 2.3.6 les sirva pero a los de 4.0 seguro y sí este comenten si es que quieren que les traiga este tipo de cosas ya sean texturas mods complementos o más cosas así que espero que les haya gustado este video deja tu like aquí abajo pásate por mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión adiós